supuesto, la alegría por esta inauguración de la pista de Santiago del Estero tuvo también su palabra oficial, la de Gerardo Zamora, el gobernador de la provincia. Sí, me alegro mucho porque escuchaba comentarios que la pista está bien, reúne los requisitos, los corredores sobre todo les gusta. Y bueno, para nosotros es una satisfacción porque son cuestiones que sirven para el deporte y sirven para que Santiago pueda estar o ser destino de algunas competencias que nos permiten estar, digamos, por ahí en el centro de algunos objetivos importantes deportivos. Así que, así como el MotoGP el año que viene, también vamos a tener el Campeonato Mundial de Bicicross, hoy un Campeonato Argentino, ya prácticamente inaugurando con una competencia importante la pista, así que estamos muy contentos porque la hemos hecho con técnicos, con mano de obra santiagueña. Cuando tenemos, por ejemplo, como hemos tenido aquí, un campeón mundial, un chiquito que ha salido campeón mundial hace 3 años en China, o cuando tenemos un ganador en tenis o en cualquier disciplina, muchos chicos se sienten referenciados. Por eso no es solamente el deporte como una práctica, sino también la alta competencia ayuda a formar esos semilleros y esas ganas de participar que, como decía recién, aleja a los niños y a los jóvenes de la droga, de la calle, del alcohol y los forma como verdaderos ciudadanos. Ese es la importancia como para nosotros como política de Estado y aparte disfrutar del deporte porque el deporte es algo maravilloso. Llegábamos a los mejores, llegábamos a las mangas y finales de la categoría Elite. Destacamos una vez más el trabajo de la gente de Santiago. El año que viene tendrá Sudamericano, Panamericano y también fecha del Supercross de la Unión Ciclista Internacional en lo que serán seguramente 2 semanas para no perderse en Santiago del Estero. Manga de la categoría Elite. Esa camiseta brasilera es la de Dos Reis. Era Rogério Dos Reis, corredor de la selección de Brasil. Suplente para los Juegos Olímpicos. Adelante de Brigada y de Stipanisic. Vamos a la segunda. Duelo entre argentinos. Allá van Chapino, Mancini, Jonathan Bustos. Adelante de todos parece el colorado Federico Villegas. Se quedaba con la victoria el mendocino, que tuvo su participación mundial en Birmingham este año. Quedando afuera en semifinales. Estamos ya en la tercera. Ahí aparecía Nico Bach. También estaba Facundo Narpe. También Ábalos. La caída y la última recta quedaba para Benvenuto y Nico Bach, venciendo Benvenuto finalmente en los puntos. Iba a tener una ronda semifinal, lo que demuestra la buena cantidad de inscriptos, la categoría Elite. Última de la primera ronda, el negro Maturano, esta vez de blanco y negro. Como un alfajor aparecía Maturano. Segundo Catogui, tercero López, cuarto el chileno Pedro Opaso. Segunda serie, primera manga. Otra vez Dos Reis al mando. El carioca que se encaminaba a la semifinal casi sin problemas. Detrás aparecían Stipanisi, Brigada, Medina, Octavio Duscarot. En la segunda, nuevamente Villegas, mostrando gran nivel en la pista de Supercross de Santiago del Estero.
Más atrás aparecían Mancini, Chapino y Bustos nuevamente. Y llega derecho a la victoria. Otra de las series. Aparecía adelante Lucas Bustos. Volando por la pro. Seguía el riojano. Duelo por la segunda ubicación entre Ábalos y Narpe. La victoria para Bustos. Y en la última, buena largada para Katogi. Muy cerquita viene Maturano. Sigue al frente Katogi. Y la definición, palmo a palmo, fue finalmente para el cordobés Katogi. Segundo Maturano, tercero López. Ya nos pasábamos a la tercera serie, primera manga. Repite dos reyes al frente en la primera curva, volando por la pro. La sección que tiene un salto optativo para las categorías menores a junior y elite. La caída de Stipanicic. Y allí va. Dos reyes directo a la victoria. Delante nuevamente de Mariano Brigada. Gran largada nuevamente para Federico Villegas. El Colorado se ponía al frente y repetía lo de las dos primeras carreras. Esta vez de cerquita lo seguía Gaspar Mancini. Más atrás Chapino y Bustos. No afloja Villegas. Así se colocaba en las semifinales. Otra caída desde el alto partidor de Santiago del Estero, único en Argentina. Quedó desolada la pista para que pase Lucas Bustos. A unos metros, Ábalos, algo más atrás, Nicolás Back. Nada que decir. Todo liquidado en esta manga. La última, antes de pasar a las semifinales. La lucha entre Maturano y Katogi. Se iba a meter el chileno, o paso. El negro Maturano recuperaba. Ubicándose en la primera colocación. Opaso y López en la lucha por la segunda. Se venía el Olivera. Otro mendocino. Sin embargo, Maturano era el vencedor. Opaso, el chileno segundo. Y López tercero. Ya estábamos en semifinales. Otra vez el brasilero Dos Reis al frente, luchando ahora con Federico Villegas, palmo a palmo, se meten en la pro. Dos Reis, Villegas, Mancini y Stipanicic, los cuatro que van rumbo a la final. Como todas en el final de BMX, cuatro a la final, cuatro afuera. Sigue Dos Reis, liderato para Brasil en la última recta. Casi, casi pudo cortar Villegas. Sin embargo, Dos Reis se queda con la victoria. Villegas, Mancini y Stipanicic. Semifinal número 2. Y ahí aparecía el negro Maturano. Estaba Lucas Bustos, Katogi López. Liderando el negro Maturano, que se queda en la pro. No la pudo saltar. Al frente ahora Lucas Bustos. Detrás de él,
Ábalos, Catogui, López. Y ahora sí, venía trastabillando. Se cayó el negro Maturano. Victoria va a ser en la semifinal para Lucas Bustos. Ábalos, Catogui, López. Cuatro finalistas. Antes de la Elite, las damas Elite. Siete participantes de esta final para damas. Y el regreso de María Belén Dutto a las competencias. Estaban también Priscila Carnaval de Brasil, estaba la sanjuanina Gelucini, estaba Luisina Pese de La Pampa, estaba Ana Sinker de Santiago del Estero. Adelante, lucha cuerpo a cuerpo entre María Belén Dutto y Mariana Díaz. Un poquito más atrás la brasilera Carnaval y la cordobesa Florencia Soriano. Última recta. Se viene Dutto, se viene Díaz, se viene Dutto y se viene Díaz. Victoria para María Belén Dutto en su retorno a las pistas. Segunda, la menor de las Díaz. Tercera, la brasileña Carnaval. Estamos en la final de Elite. El candidato era el brasilero Rogerio. Estaba también Federico Villegas, el de Mendoza. Gaspar Mancini de Buenos Aires. Nacho Catovi de Córdoba. Roberto Ábalos para el BMX de Santiago del Estero. Damián López para Mendoza. Muchísimo viento. Y la gran final, la primera gran final de la categoría Elite. La pista de Supercross de Mendoza. Allá va nuevamente a la lucha. Dos Reis y Villegas. Ventaja para el brasilero como todo el sábado. Allá va Dos Reis en la pro. Dominando la carrera de punta a punta el brasilero Rogério Dos Reis. Detrás de él Federico el mendocino Villegas, el colorado que intenta. No hay manera de recortarle diferencias a Dos Reis. Se quedó con la primera gran carrera en la nueva pista de Santiago del Estero. Segundo fue Villegas, tercero Stiparicic, cuarto Damián López, quinto Héctor Catón. Ah, muy bueno, la pista es muy perfecta, muy buena. Creo que es la mejor de América Latina. Yo vine aquí a Argentina a ganar Elite, muy bueno. No estaba acreditando, los pilotos están fuertes, los niveles de Argentina están fuertes. Y estamos ahí, estoy muy feliz por ganar hoy. Muy obrigado por Argentina también, dejar nosotros entrenar en la pista para los Olímpicos. Y pista aquí está perfecta.